Bueno, y en el contexto de las reacciones al fallecimiento de Guillermo Tellier, la oposición criticó la decisión del presidente de decretar duelo nacional. Vamos a establecer contacto con Giselle Vergara para poder seguir recogiendo las reacciones a su fallecimiento. Giselle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, una jornada donde las reacciones nos hicieron esperar acá en el Congreso Nacional a propósito del fallecimiento de Guillermo Tellier, pero también de esta decisión del presidente de la República de decretar duelo nacional a propósito de su muerte. Críticas hay que van de desde hacerle un guiño, como decía el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, a una minoría y restarse de lo que a juicio de él la mayoría espera, que tiene que ver con la unidad. Decían que esta decisión enaltece mucho más el clima polarizado que se tiene por estos días en el Congreso Nacional a propósito de situaciones que ocurrieron la semana pasada, de esta previa de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y también con el fallecimiento de esta jornada de Guillermo Tellier y esta decisión que se toma finalmente de decretar duelo nacional. Pasemos de inmediato a revisar declaraciones del jefe de bancada, Frank Sauerbaum, que se refirió a el fallecimiento de Guillermo Tellier y la decisión del presidente de la República. Nosotros lo que estamos diciendo es que Guillermo Tellier aquí fue el autor intelectual reconocido y además solamente no se le juzgó porque prescribió la causa, no nos olvidemos de eso. Él fue también quien fue el promotor de la vía armada del Partido Comunista, reconocida públicamente por todo el mundo. Entonces nosotros creemos que si seguimos validando la violencia de esta manera, buscando la excusa para encontrar a buenos a unos y a otros, vamos simplemente a seguir fraccionando el país, vamos a llegar hasta el 11 de septiembre de nuevo fraccionado, lamentablemente. Sí, esas son parte de las declaraciones de Frank Sauerbaum durante esta mañana acá en el Congreso Nacional, que se suman a de otros parlamentarios de la oposición y en general de manera transversal. Se han referido a la muerte de Guillermo Tellier, a esta decisión que ha tomado el presidente de la República de este duelo nacional y que ha generado polarización de los parlamentarios con respecto principalmente a tomar esta decisión, recordando parte de la trayectoria política de Guillermo Tellier acá en el Congreso Nacional, una instancia donde a partir durante la jornada de mañana, en la sesión al comienzo de la sala de la Cámara de Diputados, se va a realizar un minuto de silencio a propósito de su fallecimiento. Una situación que no se dio durante esta jornada porque parlamentarios del Partido Comunista se encontraban fuera del hemiciclo, pues muchos habían viajado hasta la capital durante esta jornada. Revisemos declaraciones de otros parlamentarios que también se refirieron a la decisión de duelo nacional, a la figura también de Guillermo Tellier. Yo no comparto la forma de hacer política de él y la justificación que tuvo a la violencia, no solamente pidiéndole la renuncia al presidente Piñera, sino que adicionalmente en su propia historia y argumentando en favor de la misma en el caso del atentado a Pinochet, en la internación de armas a Carrizal Bajo y a la muerte de Jaime Guzmán. Creo que la democracia se combate con democracia y no se combate por las armas. Desde ese punto de vista yo no puedo estar avalando su historia política. Creo que los días de duelo el presidente de la República debía ser meditado de mejor forma esto antes de tuitearlo. Debería haberlo consensuado. La persona, el personaje político de Guillermo Tellier no fue una persona de unidad nacional. Carga sobre su espalda el asesinato de 5 carabineros, varios actos ilícitos, donde creo que no merece que un país esté rindiendo homenaje, no merece que cuarteles de carabineros que perdieron a varios de los suyos en manos de un atentado que planificó él, que él mismo se atribuye, no es que se lo atribuye a un tercero, tengan que estar con la bandera media asta por esa persona. Yo creo que el presidente de la República, lo quiero decir esto con mucha convicción, pero también muy directamente, Gabriel Boric es presidente de la República del primer gobierno de izquierda, luego de la Unidad Popular, y por tanto, de esa perspectiva, a mí no me llama la atención que siendo él un hombre de izquierda, encabezando un gobierno de izquierda, haga este gesto.
pero yo creo que 19 millones de chilenos van a ponderar las formas distintas de enfrentar, por ejemplo, una dictadura desde el diálogo, desde la construcción democrática, desde métodos no violentos respecto a alguien que creyó cosas distintas. Claro, y en palabras del diputado Aedo, que él no le llama la atención que el presidente tenga este gesto durante esta jornada, pero también ahí hacía referencia a lo que tiene que ver con qué se puede opinar ya en el año 2023 con respecto a estas situaciones que han sido argumentos de parlamentarios de oposición al respecto de estar en contra de este duelo nacional que fue decretado durante el presidente durante esta jornada. Nada del oficialismo, también parlamentarios salieron al paso de los dichos de parlamentarios de oposición a la figura de Guillermo Tellier. Muy temprano en la mañana la diputada Carol Cariola también hacía referencia a su figura. Pasemos a revisar sus declaraciones. No tengo ninguna duda de que a personas que hoy día buscan negar la historia, que buscan generar lógicas de negacionismo, les moleste que la figura de un demócrata, de una persona que lo que ha hecho durante toda su vida es luchar por la justicia, por mejorar la vida de los chilenos y chilenas, ellos intentan desconocer el rol de una figura tan relevante para la historia de nuestro país como es Guillermo Tellier del Valle. Me parece que no solo habla de una pequeñez y de un egoísmo, sino que además intentan borrar con eso la historia. Yo lo lamento, espero que haya algunos de ellos que reflexionen sobre lo que están diciendo y lo que están haciendo. La carrera de Guillermo Tellier se enaltece con haber sido encargado militar del Partido Comunista en dictadura. Existe algo que se llama el derecho a rebelión que se ha desarrollado hace miles de años. Si acá quieren culpabilizar a alguien por la muerte de esa escolta, se llama Augusto Pinochet, que fue un cobarde que los puso de escudo humano para defender sus privilegios, defender su corrupción, defender la muerte que él desarrollaba. La lucha militar contra el gobierno de Pinochet era totalmente legítima. Y eso es parte de la historia de Guillermo Tellier. Aparte de haber sido el que sacó al Partido Comunista del ostracismo de los 90, aparte de haber sido un leal colaborador de los presidentes Allende y Bachelet, fue una persona que en su rol de encargado militar desestabilizó al gobierno militar, desestabilizó la dictadura y pudo hacer llegar que la democracia llegara más rápido. Sí, claramente opiniones diversas desde todos los sectores, Vivi, con respecto a el fallecimiento de Guillermo Tellier y también las críticas hacia la decisión del presidente de decretar este duelo nacional a propósito de su muerte. Son las reacciones que se han dado hasta el momento que, como sabemos, acá en el Congreso Nacional no tardan a propósito de situaciones que ocurren y que los parlamentarios, por supuesto, vienen a presentar sus posiciones y que seguramente durante toda la jornada va a ser, si no, uno de los temas más relevantes del día. Pero no es lo único que ha ocurrido durante esta jornada acá en el Congreso Nacional. ¿Te acuerdas, Vivi? Sí, hace algunas semanas atrás, específicamente, hace 22 días atrás, conversábamos de la ratificación por parte de la Corte Suprema de la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago de desaforar a la diputada María Luisa Cordero a propósito de esta querella presentada en contra de ella por la senadora Campillay y por dichos en contra de la senadora que fueron planteados por la diputada Cordero en un programa de radio. Bueno, finalmente hoy día volvimos a ver a la doctora Cordero ocupando su lugar en la Cámara de Diputados participando de la sesión. Es una situación que nos extrañaba porque es lo que dice el reglamento. Una vez desaforada ya no podía participar de actividades parlamentarias al interior del Congreso, no podía ingresar a la sala de la Cámara de Diputados, tampoco participar de comisiones. Consultamos con respecto a qué era lo que ocurría, qué era lo que estaba pasando y nos señalaban que la notificación a propósito de este tema no ha llegado todavía a la diputada Cordero y la ausencia que ella tuvo durante las semanas anteriores, además de la semana de distrito, se debía a que solicitó 4 días de permiso sin goce de sueldo que se extendieron a 8. Estos permisos ya se acabaron los días que tenía disponibles y ella debía participar de las actividades como parlamentaria hasta que esta notificación no llegue a sus manos, situación que a esta hora todavía no ha ocurrido y que pasa a detallar la explicación Miguel Landeros a propósito de su llegada durante esta jornada al Congreso Nacional. Revisemos.
Está en la sala porque la Cámara ni ella ha sido notificada del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Recuerden que hubo una apelación, esa apelación entendemos, porque ayer se lo consultamos al presidente de la Suprema, que todavía no está firmada por los ministros que concurrieron en el fallo. Cuando eso suceda va a ser notificada por supuesto la Corte de Apelaciones y después nosotros y por supuesto la diputada. ¿Qué pasaría si ella no viniera durante estos días? Lo que pasa es que ella prudentemente pidió permiso sin goce de remuneraciones por 4 días reglamentarios que tienen y después el presidente le extendió en uso sus facultades por 4 días más. Se vencieron ayer los 8 días que ella tenía. Ustedes comprenderán que a partir de ahora, por virtud de la ley orgánica del Congreso, tendríamos que empezar a multar a la diputada y por una situación que no depende de ella. Claro, explicaba Miguel Landeros, explicaba Vivi que no se ha notificado ni la Cámara de Diputados ni la diputada Cordero. Es una situación que escapa de sus manos, que ella debe cumplir con su deber de venir a participar de las sesiones, de participar de las comisiones a partir de hoy día. Si no hubiera llegado al Congreso Nacional, debía ser multada a diario por no asistir y no tener ninguna justificación. Una notificación que ha demorado 22 días en llegar. Vamos a ver qué ocurre durante ya la jornada de mañana y durante la próxima semana, si va a seguir asistiendo o si ya va a estar notificada para dejar de lado estas labores parlamentarias al interior del Congreso Nacional. Ella va a poder seguir realizando actividades a nivel distrital, va a poder venir a su oficina, pero lo que no puede hacer es ingresar a la sala de la Cámara, participar de las sesiones ni comisiones, una vez que sea notificada una situación que todavía no ocurre. Y es por eso entonces que hoy reaparece en el Congreso. Muchísimas gracias, Giselle. Nos vemos. Chao.